De esta humilde vivienda ubicada en el Distrito Municipal San Francisco de Vicentillo, partió hacia la ciudad de Santo Domingo en busca de un mejor futuro la joven Zuleika Ponciano Solano, quien la madrugada del día de ayer fue asesinada por unos malhechores para quitarle sus pertenencias. Veía la forma de ella, una persona que lo que quería era llegar a ser alguien en la vida, superarse, porque todo sueño de nosotros los que vivimos por esta comarca, en este campito, queremos llegar a ser alguien en la vida. Y estamos mirando que ya la delincuencia está permeando la sociedad dominicana entera. El cuerpo llegó a su comunidad proveniente de la ciudad de Santo Domingo a muy tempranas horas de la mañana, donde sus vecinos y amigos de crianza le dieron el último adiós, partiendo horas después a la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes a una misa de cuerpo presente, y luego al cementerio para darle a su cuerpo cristiana sepultura. Los militares están para proteger bienes y vida, ¿verdad? Pero ¿quién lo protege a ellos? Por Dios, ¿quién lo protege a ellos? Es importante saber eso. Pero lamentablemente, ellos, todo por la patria, se les pide a ellos, todo por la patria. Pero no todo lo de la patria es para ellos. Es lo doloroso, es lo doloroso, o sea, ellos tienen que darlo todo por la patria. Pero lo que la patria oferta, otros no lo administran bien para que ellos vivan con dignidad. Tremendo, tremendo. Entre llantos y dolor, familiares, amigos y colaboradores dieron el hasta siempre a la joven militar, cuyo corto paso por las filas castrenses, según sus compañeros de armas, se caracterizó por la disciplina y entrega al trabajo. La despedimos, le pedimos a Dios que la acoja en su santo seno y le dé la vida eterna. Zuleika Ponciano Solano, tu familia te describe como una militar delicada y leal. Hija ejemplar, madre abnegada, esposa comprensiva y hermana solidaria. Por eso, toda tu familia y el público presente te decimos, descansa en paz. Con impotencia y sin fuerzas para hablar, el padre de Zuleika afirmó que aún tiene confianza en la justicia y que confía plenamente en la promesa hecha por el presidente Danilo Medina. Ellos están haciendo su investigación. Esperamos de que se vaya a aclarar ese caso. Yo tengo fe en Dios. Una joven que estaba haciendo una labor. Sí, tengo fe en Dios y en el presidente de la República. ¿Cómo no se siente realmente? Porque ella perdió su vida en su trabajo, en lo que le gustaba. Porque ella me dijo, papi, yo quiero ser guardia. Y decirme, yo quiero ser guardia. Yo la llevé a la academia. Hizo su examen, ingresó, le fue bien. Se graduó y estaba trabajando en lo que le... Con los honores militares correspondientes procedieron a sepultar en el cementerio municipal de Hato Mayor del Rey los restos de la teniente Zuleika Ponciano Solano, de quien todavía las personas que la conocieron no se explican cómo delincuentes pudieron apagar la vida de una joven ejemplar. En un reporte especial desde la ciudad de Hato Mayor del Rey para Telenoticias, Odalis Vega.